Hola, ¿qué tal amigos de Voz Regio Online? Pues estamos con uno de los consentidos aquí en la Arena Coliseo, Omar el Héroe Tienda, que le tocó pelear con el Demoledor Martínez. Una pelea en la que pues de principio a fin dominaste, Omar. No sé cómo viste tu desempeño. Nosotros lo vimos, te vimos muy bien a River. La verdad, digo, sabíamos que traíamos un rival fuerte, sabíamos que él es el campeón del estado de Tamaulipas, entonces sabíamos de la jerarquía del rival y nos metimos de lleno al gimnasio, trabajar mucho a fuerza física, mucha condición, y veníamos preparados para los 10 rounds, para los 8 rounds, perdón, aguantarlos y esperábamos, digo, salir con el knockout, pero no se dio, pero esto nos sirve más de experiencia y seguir recorriendo lona y pues son buenos rivales los que tenemos, duros, que nos enseñan muchas cosas nuevas para aprender. ¿Qué fue lo más difícil de tu rival? Lo más difícil, que aguantaba muchos golpes. Aguantó mucho golpe, traía mucho aguante. La verdad sí hubo por ahí, creo que fue en el segundo, en el tercer round, que pensamos que se iba a ir a la lona, pero sí traía mucho aguante. Yo creo que su preparación también estuvo muy, muy dura. No venía a trabajar como se le conoce, venía a dar guerra y quería llevarse la victoria. Pero pues afortunadamente nuestra preparación fue muy buena y pues venimos a obtener el resultado del sacrificio que estuvimos haciendo. Ya con esta racha que has tenido de victorias y esta calidad de boxeo que has mostrado, Omar, ¿qué viene para ti en cuanto a boxeo, en cuanto a peleas, qué buscas? Pues la meta ahorita era primero esta pelea. Ahorita tomamos un pequeño break, posiblemente una semana, regresamos del gimnasio a incorporarnos y ver la posibilidad de ver qué nos ofrecen, si nos dan otra pelea a 8 o nos quieren subir a 10. Eso pues ya depende de las personas, del profe y de ahí quien maneje las funciones aquí, y a ver si nos dan la oportunidad a 10 o seguimos en 8. Digo, nosotros nos preparamos para lo que venga y pues seguir adelante. Digo, esto es una carrera, no llevamos prisa, vamos paso a paso. Y pues bueno, ¿terminas festejándote con esta victoria? Es la número 10. Festejándote porque cumpliste años. Ah, es cierto. ¿Cuándo cumpliste año? El primero de agosto, la semana pasada, nada más ahí estuvimos acostados en casa, ahí en las redes sociales, pero concentraditos en esta pelea y pues a ver si posiblemente a lo mejor nos festejemos mañana. Pero pues, bueno, eso sigue nada más. Ahí está el buen Alberto, el Beto Hernández, ahí haciendo presencia. ¡Amigo Tienda! Omar, ¿pues dónde te vas a festejar, Omar? Pues no sé, por ahí un amigo también cumpleaños el día de mañana y nos estaba invitando ahí en festejarnos juntos allá en Guadalupe, en un barecito que se llama La Quebrada, si no me equivoco. Entonces, yo creo que mañana estaremos por ahí después del juego y están todos invitados. Ahí está. Bueno, ¿cómo viste al Pinky? Ya para terminar, al Pinky, a Jonathan y a Don Bam. Muy buena pelea del Pinky, digo, como lo he visto en otras ocasiones, muy decidido, muy buena preparación, concentrado, buenos rivales. Y pues, como se dice, o como digo yo, si haces un buen sacrificio, obtienes una buena recompensa, y si no, pues no vas a obtener lo que vas buscando, ¿no? La pelea estelar, la verdad, yo pensé que la había ganado el Bam Bam. Por ahí dan empate. Muy cerrada. Sí, digo, estuvo muy cerrada, pero digo, yo alcancé a ver unos más round ganados al Bam Bam. Pero pues digo, los jueces son los que llevan las tarjetas, son los que mejor saben ahí puntuarla round tras round. Pero pues la verdad es que sí estuvo muy buena la función. Pues bueno, para todos los amigos de Voz Regio Online, nos quieras mandar saludos ya para cerrar aquí. Sí, pues saludos a toda la gente que viene y me apoya, que me conoce, gente de mi trabajo de Protección Civil, que siempre están presentes pelea tras pelea, mi familia, mis hermanos que me ven en Estados Unidos a través de la página de Voz Regio, y a todos ustedes que nos siguen y siempre nos están apoyando. Que pues bueno, una disculpa por la transmisión, no pudimos transmitir tu pelea, pero sí, creo que sí se grabó, se estuvo grabando la pelea y por unas dificultades técnicas. Pero bueno, ahí lo tienen a Omar, el Héroe Tienda, para Voz Regio Online. Gracias, Omar. Gracias, seguimos para rato.